Hola amigos y amigas de Full Mascotas, porque los animales son lo máximo. Bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar de esta linda raza, los Shih Tzu. Pero antes no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Mi invitado de hoy se llama Lucas, miren qué hermoso. Bueno, dicen que los Shih Tzu son originarios del Tíbet o China. Los asiáticos les gustaba dejarles crecer mucho, mucho, mucho su pelo para que parecieran alfombras vivientes. Y también, aunque no lo crean por su tamaño, pero los utilizaban como perros guardianes. Estos perritos son amigables, inteligentes, son muy listos y muy juguetones. Vienen en colores blanco solo, negro solo, blanco con negro, blanco con café y algunas otras combinaciones. Bueno, ellos pueden tener una esperanza de vida más o menos de entre 10 a 16 años. Pueden medir entre 20 y 28 centímetros y pueden pesar entre 4.5 y 7.5 kilos. Bueno, estos perritos hay que peinarlos todos los días porque su pelito se les enreda mucho. Es hipoalergénico, o sea que las personas que sufren de alergias, pues fácilmente pueden tener un perrito de estos. Se pueden tener en apartamentos por su tamaño. También les cuento que hay que... ¿Te vas a bajar, Lucas? Vino, Nini, bájate acá. Así como mi invitado de hoy, como ven que tiene una colita, hay que hacerles esta colita o cortarles el pelito. ¿Por qué? Porque este pelito les cae en los ojitos y les pueden dar infecciones en los ojos o también les pueden dar ácaros, por lo que yo recogeré ácaros en los pelitos. Bueno, entre las enfermedades que puede sufrir esta linda raza están las reacciones alérgicas, sufren mucho de reacciones alérgicas, pueden también sufrir de obstrucción nasal, por lo que son tan chaticos, pueden sufrir de displasia renal, de displasia de cadera y también de múltiples alergias. ¡Qué mi amor hermoso! Bueno, espero que les haya gustado mucho saber todas estas cosas tan lindas sobre los Shih Tzu. Despidámonos, Lucas. ¡Chao! ¡Chao!